Ya era hora. ¿Hora de qué o qué? De que me llamaron para hacer mi maldito programa, sabandijas. Ah, pues es que, ¿sabes? Lo del Donald Trump y el dólar y esas cosas, pues no había presupuesto. Además, tú estabas ocupado con lo del John Force. Y a todo esto, ¿dónde está el insecto de Epsilon? Dijo que tenía una entrevista a ver si lo contrataban para salir en Dragon Ball Z Kakarot. Ah, ese maldito siempre se lleva la mejor parte. Y yo tengo que ser patrocinado por Chocolates Krillin. Hasta ese pelón le va mejor que a mí. Pues vende chocolates. Tu cabeza es lo que voy a vender si no te callas, sabandija. Oh, si yo nomás decía. Caray. ¿Y qué tal la familia? ¡Que te calles! Sí, no, ya me callo. Damas y caballeros, terrícolas y alienígenas, bienvenidos al Show de Cell, patrocinado por Chocolates Krillin y Cajita Z Feliz. Y ahora, para todos ustedes, aquí está nuestro anfitrión, Cell. Hola, malditas sabandijas. Mi nombre es Cell. Bienvenidos al segundo programa de El Show de Cell, el show más perfecto del universo. Como ya saben, la E3 2019 llegó y trajo muchas sorpresas consigo, pero no se las voy a decir. Pero Cell, tienes que decirlas, si no, ¿para qué es el programa? Te dije que no hablaras, insecto. Pero es que si no, no te pagan. Les voy a hablar sobre el nuevo juego de Dragon Ball. El juego con el nombre más horrible que haya existido en la historia. Dragon Ball Z Kakaroto. Pero Epsilon ya habló de ese. Y yo también voy a hablar de él. ¿Algún problema? No, por eso digo que tú hablas más bonito. Y más te vale que lo digas en serio. Hace unos días se anunció que el nombre oficial del juego de Bandai, al que conocíamos como Dragon Ball Project Z, sería Dragon Ball Z Kakarot. Odio ese nombre. Y también el juego. Oye, pero ¿y si te hablan para salir en el juego? Bueno, el juego no está mal. Se ve interesante. Un juego de mundo abierto de Dragon Ball con misiones principales y secundarias, que prometen varias horas de juego. Tristemente se dice que el juego no contará con modo online, así que olvídense de jugar con sus amiguitos. Y si no tienes, pues entonces no pierdes nada. Además, dentro de este mundo abierto podrás encontrarte con muchos personajes de la saga de Dragon Ball y Dragon Ball Z, para conversar con ellos y obtener objetos o misiones. También se dice que la historia contará con toda la saga de Dragon Ball Z. Y si eso es cierto, no deben tardar en llamarme. Y por fin podré inscribir a mis hijos en Taekwondo. ¡Es la última vez que ese insecto de Gohan nos derrota! ¡Ya lo verán! En pocas palabras, si yo salgo en el juego, el éxito de Bandai está asegurado. Siendo perfecto, puedo hacer lo que sea. Sí, menos salir de pobre. ¿Qué dijiste, sabandija? No, nada, digo que pobre Gohan, porque seguro la próxima sí que te lo suenas. Sí. Eso tenlo por seguro, insecto. Se preguntarán por qué no podemos crear un personaje y tenemos que usar a Goku. Bueno, respecto a eso, el productor de este título dijo lo siguiente. La idea principal es la de convertirnos en Goku y sentir la experiencia de ser él durante Dragon Ball Z. ¿Quién en su sano juicio querría ser un Saiyajin sin cerebro durante todo el juego? Pero es que, de hecho, la gente quiere mucho al Goku. Incluso muchos quisieran ser como él. ¿Lo que dices es en serio? Sí, algunos hasta quieren ser Vegeta. No importa. Seguro tienen algo mal en la cabeza. Pero como sea, aún no se sabe si Goku será el único personaje jugable en este título. Así que habrá que esperar para tener más información. Respecto a la campaña, como ya lo dije, aún no se confirma si habrá algo más allá de la saga de Freezer. Pero por su bien espero que sí. O van a tener que vérselas conmigo. Cell, el ser perfecto, el único e indestructible. Sin multijugador, con un mundo abierto que promete dar muchas horas de juego, y con la banda sonora del anime, que esperemos y no meten problemas a los creadores de contenido por copyright. Ahora solo queda una pregunta. ¿Qué pasa con las esferas del dragón? El juego se llama Dragon Ball, así que deberían estar, ¿no? Aunque Bandai no ha dicho nada al respecto. Y como esa, hay muchas preguntas sin resolver. Solo nos queda esperar a que se revele más información sobre Dragon Ball Z Kakarot. ¡Ah, cómo odio ese nombre! Yo soy Cell, y los veo la próxima, sabandijas. Y esto fue el Show de Cell. No te olvides de apoyar con tu like y tu comentario para que Cell deje de vivir en el closet.
Nos vemos la próxima. ¡Chao!